presidente de la República, comandante Daniel Ortega Saavedra, y la vicepresidenta, compañera Rosario Murillo, inauguraron el nuevo hospital Fernando Vélez Páez en Managua. El presidente de Nicaragua, comandante Daniel Ortega Saavedra, y la vicepresidenta, compañera Rosario Murillo, inauguraron el nuevo hospital occidental Fernando Vélez Páez en Managua. Asistieron familiares del doctor Fernando Vélez Páez, también representantes del Banco Centroamericano de Integración Económica BESIE, del gobierno de Holanda y autoridades del Ministerio de Salud. Un equipamiento de última generación. Podemos decir que este es el hospital más moderno en estos momentos de nuestro país. El hospital cuenta con 373 camas, 9 quirófanos, equipos de alta tecnología, incluidos tomógrafos, equipos de urodinamia y equipos de artroscopía. Bueno, y atenderá una cantidad de especialidades y tendrá la capacidad diaria de realizar 20 cirugías ambulatorias, 50 cirugías programadas, 1000 exámenes generales y 800 consultas médicas. El presidente Daniel resaltó el valioso aporte que hizo el doctor Fernando Vélez Páez al sistema de salud del país y el legado que hoy es muy reconocido por todos. La inversión total de la obra fue de $90 millones. De estos, 40 millones aportó el Banco Centroamericano de Integración Económica BESIE, $20 millones donados por el gobierno de Holanda y $30 millones que aportó el Estado nicaragüense. Nicaragua, en su modelo cristiano, socialista y solidario, avanza en la calidad y atención en la salud del pueblo, señaló el presidente Daniel Ortega. Iniciando el año 2018, estamos incorporando al sistema de salud, al sistema hospitalario, un hospital más. Del 2007 al 2017, y ahora con este hospital, estamos llegando al hospital número 16. O sea, el pueblo nicaragüense, con su esfuerzo, con su dedicación a través del gobierno, ha logrado del 2007 al 2017 y con este hospital hoy, enero 2018, llega al hospital número 16. De nuevo, hospitales incorporados al sistema de salud de nuestro país. De estos 16 nuevos hospitales, 3 son hospitales primarios, 1 es departamental, el de Boaco, y 2 hospitales son nacionales, el Hospital Solidaridad y este Hospital Fernando Vélez Páez. Por lo tanto, le entregamos al pueblo nicaragüense, a la familia nicaragüense, este hospital. Y con ello está aquí el cuerpo de dirección médica del hospital. Y damos por inaugurado el hospital Fernando Vélez Páez. Y nuestro saludo a Monseñor Urbina, que tanto custodia las reliquias de nuestra madre allá en el Viejo. Tenemos una réplica de la patrona de Nicaragua, nuestra madre, la Virgen de la Inmaculada Concepción del Viejo, patrona del país, reina de Nicaragua. Aquí protege no solo a las personas que vienen buscando salud, sino también al personal que va a trabajar para asegurar salud a esa familia. Y tenemos que, en un día como hoy, comprometernos a seguir promoviendo, venga doctora, a seguir promoviendo todas esas excelentes políticas y programas de salud
que nos han llevado a tener el respeto no solo del pueblo nicaragüense, sino de la comunidad internacional. Así que nosotros nos sentimos contentos de estar abriendo un nuevo espacio para la promoción de la salud. Y les decía a los médicos, les decía a las doctoras que estaban ahí, que precisamente, el comandante, que esta Virgen, mira la réplica, qué hermosa. De la Concepción del Viejo. Del Viejo, sí, sí. Bellísima, se le hicieron en el Viejo a la doctora. Se, continuar promoviendo salud, y a ellos les decíamos que confiamos plenamente en cada uno de ellos, que asumen hoy la responsabilidad de atender a las miles de familias que vendrán a este hospital, que tenemos por gracia de Dios y que tenemos porque hay un buen gobierno cristiano, socialista y solidario que se compromete con los derechos esenciales de la familia nicaragüense, la salud en primer lugar, la educación también en primer lugar, y todos los programas, agua, saneamiento, energía, caminos, carreteras, todos los programas que gracias a Dios van avanzando, y nosotros nos sentimos como instrumentos, instrumentos del Señor para contribuir a que desde la armonía social, desde el diálogo, el entendimiento, el respeto entre la familia, podamos avanzar y seguir realizando, emprendiendo, concluyendo obras como esta, que están al servicio del pueblo nicaragüense. Hoy es un buen día, 22 de enero, y estamos inaugurando este hospital que sirve a las familias nicaragüenses y donde la responsabilidad de la ministra de Salud, de los trabajadores y trabajadoras de la salud, de los médicos, de las mujeres, doctora, vimos que aquí la mayoría del Consejo de Dirección, doctora, del hospital son mujeres y las felicitamos por eso. Estamos asumiendo la responsabilidad y el compromiso de trabajar con esmero, con dedicación, sin descanso, para brindarle a la familia el mejor servicio y la mejor atención posible. Calidad y cariño, decimos nosotros. Gracias, compañeros, compañeras, y felicitémonos todos e invitémonos a ir adelante, siempre más allá, sirviendo a nuestro pueblo como esperamos estarle sirviendo a Dios nuestro Señor. Gracias. Al realizar un recorrido por las modernas instalaciones del nuevo Hospital Fernando Vélez Páez, el presidente Daniel Ortega conoció el funcionamiento de las salas y los equipos de punta de alta tecnología. Asimismo, saludó a los trabajadores de la salud, quienes explicaron que previo a la inauguración recibieron capacitaciones para el uso de cada uno de los equipos y atención a los pacientes. El Hospital Fernando Vélez Páez contará con un personal de 1.100 trabajadores. De estos, 683 estarán atendiendo de manera directa a la población. Entre estos, 189 médicos, 397 enfermeras que a partir de este martes estarán atendiendo a las familias nicaragüenses. Kenia Doña, Multinoticias.